Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más desde CEDECAP Quetzaltenango. El día de hoy estamos, hemos preparado una deliciosa, pero deliciosísima receta para que ustedes puedan venir. El día de hoy ya vieron qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestras trenzas rellenas, ¿verdad? Bienvenidos entonces, bienvenido allá a nuestro camarógrafo estrella, don Rosendo Castillo. Y bueno, bienvenidísimos, tenemos hoy a nuestros invitados, a nuestros compañeros que van a estar con nosotros. Acá a mi mano derecha está Michelle Barrera, bienvenida Michelle. Gracias Eric, gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy. La receta va a estar buenísima, por favor, quienes la vayan a elaborar junto con nosotros, mándenos sus fotos para nosotros poder después repostearlas y que ustedes puedan ver el resultado del producto que vamos a elaborar el día de hoy. Así es, vamos a estar mencionando a esas personas que han hecho sus trenzas, han hecho sus panitos y todo, mándenoslas para darles ahí el mérito que se merecen. Y bueno, aquí a mi mano izquierda está nuestro compañero y ustedes ya lo conocen, muy famoso, don Fernando López. Gracias, Eddie, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bienvenidos buenos días a todos ustedes, muy buen día a cada uno de ustedes. Gracias porque nos permiten estar nuevamente en la intimidad de sus hogares, llevándoles estos cursos muy especiales. Bien lo decía Eric, es una receta bastante especial. Le recordamos siempre hacer sus preguntas para que interactuemos y podamos despejar las mismas. Y pues a pasárnosla bien en estos minutos, que no cabe duda que los vamos a disfrutar al máximo, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando. Y bueno, nuestra invitada estrella el día de hoy, nuestras harinas. En este caso estamos viendo, en el centro está nuestra harina virgen de Covadonga. A mano derecha está Gold Medal, también dura. Y nuestra harina Sol dura, que es una de las mejores harinas duras a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, Sol Dura, que es la que más conocen todos, pero bueno, está Virgen de Covadonga y Gold Medal, ¿verdad? Entonces, con estos vamos a estar elaborando estas deliciosas trenzas. Ya se me hizo agua la boca, Fernando, vean. Sí, verdad, estas trencitas muy buenas, con queso parmesano, algunos especies, ¿verdad? Especies. Tenemos este tipo de trenza y también este, vamos a agarrar esta, que es una trenza estilo especial, Eric. Especial, sí, ¿verdad? Especial, sí. ¿Verdad que sí? Así es, Eric. Bueno, entonces, sí. Bueno, ya ustedes vieron acá los distintos tipos de trenza y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos entonces, ya tenemos a bastantes personas que nos están sintonizando. Porfa, no se quede con usted viendo solito esto, sino que comparta a sus amigos, familiares, de repente a las personas que ustedes conocen, para que puedan ver también este video o que por lo menos ya tengan ellos la idea de cómo hacer estas trenzas, ¿verdad? Entonces, tenemos ya casi, estamos llegando a los 300 personas y bueno, vamos a estar ahí con... los saludos, vamos a darle saludos, queremos que interactuemos, porfa. Vamos a estar haciendo preguntas, vamos a estar, vamos a pasárnosla bien el día de hoy. Porque la trenza rellena, si no tenemos una actitud positiva, nuestra trenza va a quedar no tan bien, ¿verdad? Entonces con toda la actitud positiva, nos vamos a nuestra... formulación, el día de hoy nuestra formulación, y los dejo ahí con Fernando que nos va a presentar la forma. Muchas gracias, Eric. Sí, como bien podemos tomar en cuenta, lo importante es utilizar harina dura 100%. Bien lo mencionaba Eric, las marcas Virgen de Covadonga, nuestra marca líder, Gold Medal, y también Sol Dura. Entonces, tenemos harina dura al 100%, 3 libras. Azúcar, el 4% equivale a 2 onzas. La sal, el 1.5%, quiere decir que son 3 cuartos de onza o 0.75 de onza. Se puede trabajar con manteca o margarina industrial, manteca vegetal, el 8%, que nos indica que son 4 onzas para las 3 libras.
Leche en polvo, muy importante, el 2%, es una onza para las 3 libras, levadura el 3%, es 1.5 onzas. Aquí algo muy importante con la levadura, vamos a trabajar con levadura fresca. Si se fuera a trabajar con la levadura en polvo, levadura seca, tendríamos que trabajar el 1.5%, que equivale al 0.75 onza para las 3 libras. Lo hemos venido mencionando anteriormente, la levadura fresca tiene doble fuerza, por eso es de que se usa la mitad del porcentaje que tenemos acá en la fórmula. De huevo, el 15%, son 7 onzas, y de agua, 40%, equivale a 1 libra con 3 onzas. Importante pesar bien todos los ingredientes, porque de ahí parte el buen resultado de nuestro producto final. Vamos a ver si tenemos el procedimiento de una vez para que lo vayamos detallando. Trenza rellena número 1, pesar correctamente todos los ingredientes, ese paso importantísimo. El segundo, colocar los ingredientes en la amasadora o batidora según el proceso a utilizar. Amasar durante unos minutos hasta desarrollar la pasta. Número 4, sacar de la amasadora o de la máquina. 5, dividir las piezas de 3 a 4 onzas, de 9 a 12 onzas la trenza terminada. Prefigurar, ¿qué quiere decir? Se bolea primero, se deja en bola y dejamos en reposo por unos minutos, preferible tapar con plástico. El número 6, figurar y rellenar al gusto. Hoy pues vamos a tener un relleno bastante especial que lo van a ir ustedes viendo, se va a preparar acá en vivo. Se barniza con huevo y se decora con ajonjolí o con algunos otros ingredientes. El número 7, dejar en fermentación hasta que duplique su tamaño. Se puede utilizar cámara de fermentación o se deja fermentar al ambiente. Recomendable tapar siempre con plástico para que no se reseque o se costree el producto. Y el número 8, hornear a 170 grados centígrados, 355 Fahrenheit. De 20 a 30 minutos, esto dependiendo el tipo de horno. Si fuera horno de estufa, tendríamos que hornear entre 35 a 40 minutos, porque recordemos que en el horno de estufa el calor es totalmente, se maneja en las paredes del horno, no tenemos circulación del mismo, porque como no hay ventilación, entonces no hay ventilador, entonces eso nos permite que lleve un poco más de tiempo. Pero aquí está el proceso completo, de todas formas en el transcurso vamos a ir aclarando las dudas, para que ustedes lo tengan todo bien claro. Así que ya vimos el proceso, vimos la fórmula, ahora nos vamos ya en esencia, nos vamos en materia, ¿verdad, Eric? Así es. Bueno, ya vieron la formulación, un pantallazo ahí para que ustedes puedan ver la fórmula, el procedimiento, pero bueno, algo muy importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde, ahí sí que se ven y se despejan todas las dudas, ¿sí? Así es que vamos a darle tiempo tal vez a algunas personas que vayan a hacer el paso a paso ahí. Por ahí varias personas me llamaron, mire, profe, ¿cuál es la formulación? Porque quiero hacerlos con ustedes y todo esto, ¿verdad? Entonces, si tienen sus ingredientes, vamos a repasarlos. Ya dimos la formulación, cantidades exactas. Y bueno, ahora Michelle nos va a presentar los ingredientes ya en sí. Muy bien, aquí ya tenemos nosotros pesados los ingredientes que vamos a estar utilizando. Comenzamos con nuestros ingredientes secos, en este caso nuestra harina. Tenemos la levadura, la leche en polvo, el azúcar y la sal, ya la tenemos aquí incorporada. También tenemos nuestra manteca, la pueden ver acá. Los huevos, estaba viendo por ahí en los comentarios que una persona nos preguntaba cuánto equivale un huevo en onzas. Un huevo promedio está pesando aproximadamente 2 onzas. Entonces hagamos ahí el equivalente para que ustedes puedan saber cuántos huevitos le vamos a poner a nuestra formulación. Y el agua, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy para poder elaborar nuestra trenza. Recordemos que si lo hacemos a mano, lo que tenemos que ver es que nuestro producto desarrolle el gluten y la masa nos quede bastante elástica para poder empezar a trabajar nuestras trenzas rellenas. Vamos a empezar con esto. Muy bien, vamos. Y vamos a trabajar en la batidora. Nuestra batidora es grande, entonces con la cantidad pequeña que vamos a trabajar, el gancho, que es el especial o exclusivo para hacer las masas, no lo agarra. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? En el tazón, la masita va a venir y solo la va a jugar. Eso, mucho ojo con eso, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, vamos a trabajarlo con nuestra paleta, pero porque es cantidad pequeña. Ya, si ustedes tienen una batidora pequeña y hacen una cantidad ya como la que estamos haciendo hoy, tienen que usar este instrumento, ¿sí? Entonces, nos vamos con todo, ¿sí? El proceso es el que siempre hemos dicho. Vamos a colocar líquidos primero, ¿sí? En este caso, huevo y agua, ¿sí? Huevos y agua. Voy a agregar mis ingredientes granos, que es azúcar y sal. Voy a disolver unos segundos. Mientras tanto, puedo agregar en la harina, voy a agregar mi levadura, ¿sí? Y estamos acá agregando levadura y la leche, también la leche va con lo que es los ingredientes secos, en este caso con la harina. Y bueno, voy a integrar ya mis ingredientes, como lo es la harina, ¿sí? Y le doy. Vamos a iniciar, cada vez que iniciemos un proceso en una máquina, lo vamos a hacer en velocidad baja, ¿sí? En velocidad baja. Luego, ya que está, vamos a agregar a velocidad alta, o media, perdón, a una velocidad más alta que la baja. Entonces, en este caso, sería la media, ¿sí? Nuestra masa está ya. Hay un ingrediente que nos hace falta. ¿Qué ingrediente es? Que no hemos agregado. Y que en todas las masas que hemos hecho nosotros, siempre lo agregamos de último. A ver, ¿quién nos contesta? No, Fer, no, usted no, porque está castigado el día de hoy. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ingrediente nos hace falta hasta ahora? Le vamos a dar un premio. La manteca, dice, la grasa. Muy bien, Ani, Catalina. Ya se ganaron un premio. ¿Verdad? Les vamos a... Si pudiéramos, les mandamos una trenza entera. Pero bueno. Claro, la manteca nos hacía falta, pero lo estamos haciendo porque estamos retrasando este ingrediente para que la integración sea de mejor forma, ¿sí? Y nos vamos con saludos. Vamos, en lo que esto está, pues estamos hablando de 6, 7 minutos. Nos vamos a ir con saluditos. Ya tenemos 450 personas, eso, muy bien, bienvenidos a estas 450 personas. No se despegue porque ahorita viene el relleno, vamos a hacer relleno. Sí, ese relleno ahí, es, prepárense, claro. Ahí, entonces, Fer. Sí, Eric, vamos a saludar a Katy Monterroso, Karina Méndez, Judith Johanna Salazar, Ruth López, Mili Mendoza, Andrea Vélez, Mari González, Zoila Santizo. Zoila Santizo dice que está pasando, el video se está pausando, igual pasó el día de ayer, lástima. Lo que sucede es de que probablemente la señal o la red está dando mucho problema. Eso es en relación al internet, entonces nos informaron que los satélites están fallando, entonces ahí está el detalle de la falla de red, ¿verdad, Eric? La falla de red, no, sí, no, sí, hay sí. Que ver. No, vamos a mandar a Fer para que vaya a ver esos satélites. No, claro que sí, nos vamos. Algo muy importante, sí, el día de ayer estuvimos viendo con los compañeros si se cortaba y todo. Pero ahorita vamos a ver, nadie nos ha puesto, solo, ¿quién fue? Una persona, sí. Una persona, pero cuando es una persona, a veces el problema es en su red. Pero cuando ya son 10, 20 personas, el problema es con nosotros.
pudiéramos ahí estar, pero porfa, si se comienza a cortar, nos avisan, nos ponen ahí mensajitos, se está cortando, no se oye, ya se puso en pausa o algo, y nosotros arreglamos aquí la antena, vamos a, como cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y nos mandaban a mover la antena ahí para que se viera la tele. Queremos saludar a Evelyn Alvisuris, Edith de León, Claudia Escobar, Carlos Zapón, Rosario de López, Miriam del Carmen Chavac, también allá en Los Tres Angelitos, Diana García, Zoila Rivera Mogollón, Gaby CMM, Sandra de Farmes, Violeta Vicente, Judith Salazar, Jenny Galdames, Vanessa Linda, Janet Barrios, Isabel Domínguez, Gaby de León, también Nati Herrera, Glenda Cristina Cano, familia Cochac Barrios, desde Lucrecia Mérida, Villatoro. Ellos también nos indican que la manteca es el último ingrediente que había que integrar. Eric, ¿por qué se agrega la manteca de último? Bueno, como hemos estado explicándoles, la manteca es un ingrediente que es grasa. Entonces, si lo agrego a los primeros pasos, lo más seguro es que me cueste más la integración de todos los ingredientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Fernando? Si usted viene, se echa mantequita y luego se quiere meter a una piscina. En todo caso, me echaría crema o bloqueador, Eric. Ah, bueno, no, pero en este caso, la crema o bloqueador... No, definitivamente, el agua, lo que pasa con el agua es que se escurre sobre la piel. Se escurre, entonces no se adhiere directamente a la masa, en este caso, no se adhiere a el agua, no se adhiere a la piel, sino se riega propiamente, exacto, ¿verdad? Usted puede tener algo con mucha grasa y le va a costar así lavarla es. Incluso, sí, así lavarlo es. O integrarlo a otro ingrediente. Entonces, lo mejor acá es hacer el paso a paso y la grasa lo vamos a dejar hasta después. ¿Qué es lo que pasa? Que en procesos pequeños, o en, tal vez no procesos, sino en masas pequeñas, no hay ningún problema. Ahí se va. Pero ya cuando son cantidades grandes, ya puede dar ese problema de que se tarda más la amasadora en integrar o en hacer una masa ya bien, bien bonita, ¿verdad? Así es, Eric. Queremos enviar un saludo a Diana de España, nos está viendo desde Colombia, muchas gracias. Gaby de León, Iscané Matul, también nos pregunta si se puede trabajar esta masa directamente con el gancho de una batidora semi-industrial. Definitivamente, lo explicábamos al iniciar, y en una batidora pequeña con una cantidad de masa como la que estamos haciendo, es necesario con el gancho, ¿sí? Porque si no, se va a trabar lo que es la batidora, la paleta, y se va a fundir esa batidora. Entonces, ojo con eso, mucho ojo, por favor. Bueno, saludos para Ixabe Matul. Dice, buenos días, gracias por compartir sus recetas. Dice, ¿es posible que nos pudieran compartir la diapositiva nuevamente de las cantidades de los ingredientes a utilizar? Ok, vamos a hacerlo, vamos a colocarlo ahí. Mientras, ya está nuestra masa. ¿Cuántos minutos? ¿5 o 6 minutos? 5 o 6 minutos en velocidad. Miren esto, media, la elasticidad, y si vieron en lo que estaban dando saludos, yo mostré y se cortaba. Ahora vean, la elasticidad es mayor a lo que era hace 3 o 4 minutos, ¿verdad? Entonces, vamos, ya nuestra masa ya está, la vamos a dejar en reposo. A ver, ¿quiénes están haciendo el paso a paso? Para que me digan, bueno, pues me faltan un poquito todavía, ¿verdad? Entonces, denle hasta que la masa esté elástica, ¿sí? Por favor, elástica. Entonces, cuando esa es la señal. Si ya está elástica, no se rompe, ahí dejémosla, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir sacando acá nuestra masa. Y bueno, saludos a todos nuestros compañeros de
técnicos, ¿verdad? Y especialmente el saludo ahí a nuestro compañero Mauricio Cahuesh, que es uno de nuestros compañeros que está ahí, ahí sí que dándole a las asesorías y saliendo a dar asesorías, tanto presenciales como por teléfono también. Ustedes nos pueden llamar y bueno, ahí va a estar Mauricio dando ese seguimiento a sus panaderías, pastelerías, que hoy en día es la nueva modalidad, ¿verdad? Así que vía teléfono, vía videollamada, ¿verdad, sí, Fernando? Definitivamente la tecnología nos ha venido a apoyar de buena manera porque seguimos atendiendo a nuestros clientes vía telefónica, vía WhatsApp, vía Zoom. O sea, son varios procesos los que nosotros utilizamos para poder apoyar a nuestros clientes. Eso con la intención de que puedan ellos tener claro y despejar siempre las dudas. Vamos a pesar aquí nuestra masa de 4 onzas cada pieza, para que al unir la trenza van a ser 12 onzas de peso real. Eso para que nos dé un buen tamaño, también podamos ver cómo desarrolla el producto de forma normal. Nos preguntaban cuánto tiempo se debe de trabajar la masa si se trabaja a mano, valga la redundancia. Entonces, bien lo decía Eric, poderla trabajar hasta que la masa deje de pegarse en la mano. También algo muy importante es de que hay personas que tenemos la mano muy caliente o tenemos la mano muy fría. Eso también marca la diferencia al momento de que estemos nosotros amasando directamente a mano, porque nos va a permitir desarrollar más rápido la levadura con el calor de la mano y la fricción que le demos a la masa. Entonces, hasta que despegue de la mano, lo más que podamos ver que despegue, ahí dejamos de amasar también nuestra pasta. Muy bien, así es, Fernando. Vamos a seguidamente, vamos a hacer unidades de 4 onzas la unidad. Uh-huh. La vamos a bolear y a prefigurar, ¿sí? La prefigurada es simple y sencillamente esta forma. Vamos a bolear, oiga, vea, boleamos. Muy bien, estamos boleando. Cuando ya tengamos hecha la bolita, lo único que tenemos que hacer es apretarla un poco y hacerla girar para que se hagan estas, la prefiguración, ¿verdad? Una, dos y serían tres trencitas, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a hacer una el estilo... Tiene 18 onzas. 18 onzas tiene esta. 19 onzas. A ver, una pregunta. A ver, ¿de cuántas onzas nos va a quedar la trenza? Exactamente. Cada unidad es de 4 onzas. Entonces, la trenza lleva 3 unidades, 3 por 4, de 12 onzas, ¿verdad? Ya nos estaban colocando ahí. Y tenemos un restante de 19 onzas. Vamos a hacer aproximadamente 2 trenzas de 9.5. Nuestra trenza especial. Ahí van a ver. Yo le digo trenza estilo momia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la trenza que... Trenza cortada, también le dicen por ahí algunos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahorita? Vamos a darle reposo. ¿Qué nos hace falta entonces? Vamos a dejarla reposar. No le echen manteca, no le echen nada encima, sino que lo que vamos a utilizar es un nylon negro. Ah, no, ¿verdad? Hoy no es el nylito negro. Es un nylon rojito. Es un nylon. ¿Verdad? Para que no le den ojo a nuestras unidades, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, todas nuestras creencias, ¿verdad? Acá en la ciudad capital. Y mientras pasa eso, vamos con algo muy importante. Vean,
Vean qué tengo yo acá. Chile pimiento, cebolla, ajo, ajo ya picadito, y vamos a tener unas especies. Las especies ya las teníamos ahí preparadas. Podemos agregar sal y especies. En este caso, yo acá tengo una mezcla de especies: orégano, albahaca, algunos saborizantes, también especies secretas. ¡Ah, eso! Nati Herrera, perdón, Eric, Nati Herrera dice la trenza momia porque parece sarcófago. ¡Eso! Sarcófago, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ahí está. Yo por eso le decía que así es. Y ya tenemos esto. Estos ingredientes son algo muy importante: nuestro aceite. Hoy estamos utilizando este aceite de cocina normal, ¿verdad? Saludos allá a nuestros compañeros de grasas allá en la ciudad capital: Juan José, Alberto González, Mario Romero. Y Mario Romero, que son muy buenos compañeros ahí, técnicos. Ahí hace poco posteamos unas fotos ahí cuando hacíamos seminarios junto a ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, saludos ahí en la distancia. Y vamos a hacer nuestro relleno. Ajá. ¿Sí? ¿Qué nos falta acá? Eso, falta un ingrediente que buenísimo. El ingrediente, y en este caso es jamoncito, jamón de pavo estamos utilizando. Y falta un ingrediente, pero después se los decimos. Vamos entonces, acompáñenos acá a la estufa. Vamos a preparar nuestro sartén mágico. La pimienta es importante, ¿sí? Nuestro sartencito, vamos a agregarle un poco de... Aquí nos convertimos en chefs. Ah, sí, definitivamente. ¿Verdad? Así debe ser. Pero me imagino que allá en casa usted es la experta, ¿verdad? Ahí hay muchas amas de casa que, bueno, ellos me dirán, por si se me pasa algo, ustedes díganme ahí, mire, profe, le puede agregar tal... ingrediente que le va a salir mejor, ¿verdad? Entonces, que conste que hoy lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Vamos a agregar de una vez la cebolla y lo que es el chile pimiento juntos, ¿verdad? Saludos, Fernando. Sí, claro. ¿Quiénes más nos escuchan por ahí? Nos están viendo, nos ve Magdalena Ramírez, Antonio Ispaché, Miriam del Carmen Chabat, también Gaby de León, Ángela Beatriz Collado, Mili Mendoza. Nos preguntan también cuánto tiempo de reposo se deja la masa así en bola. Pues se deja en reposo de entre 10 a 12 minutos, dependiendo del ambiente donde se esté trabajando. Por eso recomendamos que las masas prefiguradas o boleadas se dejen directamente en reposo, tapadas con plástico para que no se resequen. Entonces eso es muy importante, o sea, incluso si tuviéramos cámara de fermentación, pues se dejan unos 5 minutos. Recordemos que en cámara pues el calor está más concentrado, hay humedad y eso nos facilita también el desarrollo del producto. Queremos saludar también a Hans Hernández, Ángela Beatriz, Dora Pérez, Zoila Rivera, Gladys Ishem, Jenny Galdames, Ricardo Nájera, Mariaquito Chacón, Ángel Loes, Randy Alvarado. Son 526 personas quienes están viendo la transmisión. Muchas gracias. Wow. Sabemos que contamos con preferencia de ustedes, con la audiencia de cada uno de ustedes, porque les interesa aprender a hacer todo este tipo de productos. Les recordamos que las transmisiones son los días martes y miércoles. Martes en la ciudad capital desde la zona 9 y aquí en Quetzaltenango de la zona 3 los días miércoles, con la transmisión de todo este tipo de productos especiales. Solo un saludo a María José Folgar. Muy buenos días, preguntando si se hornea en estufa, ¿deberán modificar la formulación o se puede trabajar la misma, Eric? En algún momento la formulación no tanto,
Lo que vamos a modificar es algunas temperaturas en el proceso, ¿verdad? Y algunos, por ejemplo, vamos a pedirles que barnicen dos veces nuestro, lo que es la trenza. Ya estando lista, la vamos a barnizar una vez, la dejamos ahí y barnizamos otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que en la estufa, lo que es el color se da muy lento y muchas veces no se da. Entonces, ojo con eso. Bueno, vamos, ahí estamos, ya tenemos nuestros ingredientes. Ahorita solo lo coloqué con ajo, nada más. Ahorita vamos a agregar la sal. Tenemos ahí un poquito de sal, nuestros ingredientes, nuestras especies que les decía, un poco de sazón, albahaca, orégano, bueno, para que salga esto, pero así, delicioso, ¿verdad? Bueno, que salga deliciosísimo la sal. Lo voy a hacer así al estilo como aquel, así, no, ¿verdad? ¿Verdad? Así, ¿no? Salita y nuestra pimienta. Sal y pimienta, muy importante para sazonar siempre, ¿verdad? Bueno, y también vamos a saludar a estas, por ahí siempre nos preguntan, mire, ¿dónde puedo conseguir nuestras harinas, que premezclas y todo esto? Bueno, en CDCAP decíamos, tenemos abierto al público y ustedes pueden hacerlo. Acá en el molino también tenemos abierto al público, pueden conseguirlo acá en el molino, Molino Excelsior, pueden comprar sus harinas. Pero por ahí alguien me dice, mire, fíjese que yo solo voy a utilizar unas 3 libras y todo. Entonces puede conseguirlo con nuestros distribuidores. Hay distribuidores a lo largo de todo el país donde pueden ustedes conseguirlo. Y bueno, ya ellos incluso, yo he visto que han compartido lo que es estas recetas que hacemos cada miércoles y cada martes. Entonces, bueno, ellos están ahí. Y saludos a ellos, ustedes pueden acercarse, pero no dejen de pedir las marcas de molinos modernos. Díganle, mire, necesito oso, león o gallo azul, o en el caso de las suaves, o en el caso de las duras, mire, necesito 3, 4 libras, pero de harina dura, sol dura o virgen de covadonga o gold medal, ¿verdad? Si ustedes pudieran percibir lo que yo estoy percibiendo, de veras que sería fantástico, ¿verdad? Ya a Fernando se le está haciendo agua la boca ahí, ¿verdad, Ferni? Sí, Eric, definitivamente los aromas que tiene este relleno son muy agradables. Nos preguntaban, Eric, ¿qué otro tipo de relleno se puede utilizar? Aparte del jamón y el queso, ¿sí se puede trabajar con carne molida? ¿Se puede trabajar con pollo? ¿Se puede trabajar con espinacas? Exacto. Ahí queda el gusto, con la única diferencia que trabajar con pollo y con carne molida, el tiempo de vida del mismo relleno es menor, porque se cocina a lo natural, no lleva ningún preservante. En cambio, el queso y el jamón, estos dos sí traen preservantes y eso permite que el producto se conserve por más tiempo, pero el relleno definitivamente queda a criterio de ustedes también y eso nos va a permitir tener productos con sabores diferentes, con características distintas. Se puede trabajar con queso, se puede trabajar directamente solo con carne. Queso craft, mozzarella, así es. Mozzarella. O queso mixto. El día de hoy vamos a usar una mezcla de quesos, que es queso mozzarella y el queso amarillito, ¿cómo es que se llama? Queso cheddar es el otro queso. Bueno, y tal vez nos vamos a la pantalla, que es lo que estamos nosotros dándole. Y oiga,
¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos chile pimiento en cuadritos o julianas, cebolla igualmente, utilizamos 3 unidades de chile pimiento, 2 cebollas, vamos a, y ustedes ya vieron que le colocamos 1 libra de jamón, y bueno, el mix de quesos que tenemos entre mozzarella y queso cheddar. Ese es el relleno que hoy estamos utilizando, ¿sí? Aparte de eso, ya lo sazonamos al gusto. Aquí es el sazón al gusto. Ya le colocamos que ajo, le colocamos albahaca, orégano, algún sazón completo. Hay una sazón completo, pudiera tener de todo ahí, ¿verdad? Y estuvimos ahí cocinándolo, friéndolo unos minutos, ¿verdad? Entonces, está rico, está delicioso. Sal y pimienta, siempre hay que usar sal y pimienta. Eric, aquí algunas personas nos preguntan si también se puede utilizar un relleno dulce. Definitivamente podemos utilizar rellenos dulces, como algunas pasas, fruta cristalizada y en este caso azúcar con canela, pudiera ser. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Azúcar con canela, pasas y los va a revolver ahí para que esto quede, pero también una trenza rellena dulce. Así es, Eric, sí. También se puede utilizar mangas horneables, jalea de piña, manjar la crema pastelera, jalea de fresa, de manzana. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes cómo la pueden rellenar. Y es que esta masa es bastante versátil. Como ustedes bien se pudieron dar cuenta, se va a rellenar hoy salado. Pero sí se puede rellenar también con este tipo de manjares. Preferiblemente que sean horneables, porque de lo contrario se corre el riesgo que cuando estemos horneando, si la jalea esta de frasquito que se consigue en una tienda, esta jalea se hace más líquido en el horno. Y eso va a hacer a que el relleno se vaya a salir de nuestra trenza, entonces ya no sería una trenza rellena, ¿verdad? Cuando lo más común es una trenza de este tipo salada, pero para, por ejemplo, Navidad están las trenzas dulces y esa las vamos a dejar para temporada navideña y van a ver que por ahí en octubre, noviembre vamos a estar haciendo nuestras trenzas rellenas dulces. Porque hay que, aparte del relleno, también podemos decorarlas con algo, un glacé, un glaseado rico ahí, ¿verdad? Vean esto. ¿Qué dice Fernando? Si se trae unas tortillitas. Ah, yo diría que mejor unos tamalitos. Unos tamalitos, ¿verdad? Sí. Y empezamos a darle acá, ¿verdad? Qué rico. La base es el chile pimiento y la cebolla y los condimentos. Ya si usted quiere echarle pollo, carne molida, ya es ya lo al gusto de cada uno de ustedes. Pero les aconsejo que la base de cebolla y chile pimiento sean la base, ¿sí? Y algo también es bueno comentarlo, si se va a trabajar con carne o pollo, que se cosa un poco, ¿verdad? Porque sí, es necesario cocerlo porque tampoco lo vamos a colocar en crudo, ¿verdad? Y listo, ahí estamos, está listo nuestro relleno, ¿verdad? Y acá está nuestro queso, nuestra mezcla de quesos, mozzarella y cheddar, y ya estamos listísimos, ya nuestro pan está en reposo, y bueno, vamos a ir viéndolo cómo está. A ver, Fernando. Sí. ¿Cómo sé que ya está un pan cuando está en reposo? Ajá. A ver, sí. Pongan atención, porfa, porque es muy importante. Algo muy importante aquí es que podamos nosotros palpar la masa y ver que la masa ya no regresa, sino la masa se queda estable. Aquí podemos ver, miren. Si en un momento dado vuelve la masa a inflarse, quiere decir que todavía le falta reposo. Entonces aquí sí, definitivamente, ya nuestra masa está lista para trabajar. Fue un promedio como de 10 a 12 minutos de reposo para que la masa se deje trabajar. ¿Qué pasa aquí? La levadura se estabiliza dentro de la masa
y eso permite a que cuando se esté trabajando no se vaya a encoger nuestro producto y se deje trabajar de muy buena manera. Entonces, cuando la masa ya no regresa, ya la tenemos lista para trabajar. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Sí, así es. Pero, excelente. Por ejemplo, vean las pequeñas, las unidades pequeñas. Las apacho y queda esto. ¿Sí? Sin embargo, en las grandes vuelve a regresar. Sí, a la grande todavía le falta. A la grande le falta todavía. Así es. Entonces vamos a dejarle ahí un poco de esto. Y vamos a saludar a María del Carmen Chavac, a Patti Morales, a Jacqueline Escobar. ¿De qué tamaño salen las trenzas? Bueno, nuestro tamaño de una trenza, vean esto, 12 onzas. Unos, ¿sí? 45 centímetros. Estamos hablando de que esta base, sí, es la de la base número 14, se podría decir. 14 pulgadas de diámetro, ¿verdad? En 28, centímetros, 28, vamos a traer la regla y vamos a decirles ahí exactamente en centímetros cuánto. Porque acá es, si usted tiene una duda, nosotros la resolvemos acá. Vean esto, 30 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Ahí estamos, 30 por 12. Entonces, casi todas son iguales. Bueno, ya que las estamos trayendo acá, yo digo que vamos a hacer la degustación de una vez. Sí, ¿verdad? Todas son casi del mismo tamaño. ¿Sí? ¿Empezamos, Fernando? ¿Michelle? Sí, sí, por favor. ¿Qué dice Michelle? Michelle, vamos a ver cómo Michelle hoy nos hace una trencita. Luego a Fernando y por último yo voy a hacer una, ¿verdad? Vamos ahí para que haya distintos tipos de elaborar estas trenzas. Michelle. Gracias, Eric. Bueno, vamos a empezar ya aquí con nuestra masa previamente reposada. Vamos a tomar 3 unidades, que es lo que nos va a servir para empezar con una trencita. No necesitamos la ayuda de un bolillo, el que ustedes tengan en casa está bien. Vamos a empezar a estirar del centro para abajo y del centro hacia arriba. Le vamos a dar la vuelta para darle ancho también. Del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. La masa está bastante manejable y eso les va a ayudar a ustedes para que se pueda hacer la trenza rellena. Vamos a utilizar nuestro relleno, pero al relleno que ya teníamos previamente preparado con chile pimiento, cebollita, el ajo picado y el jamón, le vamos a agregar lo que es nuestro queso. Preferiblemente traten de hacer el relleno de primero, para que cuando ustedes se lo coloquen a la trenza, el relleno ya esté frío y este no haga que se prefermente nuestra trenza, ¿verdad? Que crezca más de lo que queramos en menos tiempo. Entonces ya tenemos aquí esto estiradito. Vamos a trabajar las otras de una vez. Para ya solo rellenarlas y empezar a figurarlas. Es bastante sencillo, bastante práctico. Del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. Algo muy importante, nos preguntan Michelle, si se está utilizando harina para estirar. Como se pueden dar cuenta, no se está utilizando harina. En un momento dado, si vemos que la masa se nos pueda pegar en la mesa, apoyarnos con un poco de manteca en la mesa. La harina, ¿qué va a pasar? Que en lugar de que la masa, sí se va a dejar estirar la masa, pero se nos va a correr de la mesa. Entonces no queremos que eso suceda, sino que la masa quede estable para que se pueda estirar de mejor manera. Y se pueden dar cuenta acá, Michelle no está utilizando ni manteca, tampoco harina. Eso quiere decir que
la masa está muy bien trabajada, definitivamente. Algo muy importante es que la masa quede en la consistencia que hoy nos quedó a nosotros. Si queda suave es porque allí hubo algún problema de pesaje, pero sí es importante que no les quede más suave ni muy duro. Entonces la consistencia es que no se va a pegar ni en la mesa ni en las manos, y es una consistencia perfecta para estas trenzas. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Michelle? Está agregándole lo que es el relleno. ¿Cuánto de relleno vamos a utilizar? Aproximadamente estamos utilizando 2 onzas y media de relleno, ¿sí? Para estas trenzas. 2 onzas, ¿sí? Y media, entonces. De 2 onzas y media a 3 onzas. Estamos hablando como de 6 a 9 onzas de relleno por trenza, ¿verdad? Muy bien, así es. Ah, muy bien. Sí, es bueno saber esos datos porque eso también permite tener un costo adecuado para poder vender y comercializar los productos. Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de ocasiones? Se agrega el relleno al gusto. Empíricamente podemos tener dificultades. Alguna pieza puede llevar más, otra puede llevar menos. Entonces, para que vaya completamente igual, mejor sí pesarlo, ¿verdad, Eric? Es lo más importante. El rendimiento se saca pesando cada uno de ingredientes que yo voy a utilizar, ¿sí? Ojo con eso, ojo, porque si, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi relleno y lo estoy haciendo sin pesar, lo más seguro es de que la última o le toque bastante o no le toca nada a la pobre trenza, ¿verdad? Entonces, si ya tengo la cantidad, 30 onzas, y cada una lleva 10 onzas, saco 10 trenzas. Entonces, ojo con eso, démosle ahí, ¿verdad? Tenemos casi 600 personas conectadas. Ahí sí que esperamos que esta formulación que hoy estamos haciendo sea de mucha utilidad para ustedes. Muy bien, ya tenemos aquí preparadas nuestras tiras con ya el relleno correspondiente para cada uno. Como ya han dicho mis compañeros, todas tienen la misma cantidad para que nos salga exactamente igual, ¿verdad? No estén desproporcionadas y nos queden igualitas. Vamos a utilizar aquí nuestro huevito para que nos sirva para pegar la trenza. Se lo vamos a colocar a la orilla nada más, y lo mismo vamos a hacer con las otras dos. Le vamos a colocar aquí el huevito. El huevo, ¿en qué nos ayuda, Michelle? ¿En qué nos ayuda el huevo para que lo estás aplicando ahorita? Nos va a servir pieza. Para sellar nuestra pieza muy y bien. Que el relleno no salga, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacer esto como que fuera una empanadita. Vamos a estirar de este lado y la vamos a presionar para que nos quede bien sellada. Es bastante fácil, es bastante práctico. Nos damos cuenta aquí cómo nos va quedando. Vamos a seguir con las otras también. Fernando, no se coma el relleno, por favor. Es broma. Me descubrió porque me quedé callado, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Qué está pasando, Fer? No, ya lo tenemos todo calculado para las trenzas, y no aplica el día de hoy. No aplica hoy, no, ¿verdad? No. Queremos aprovechar para saludar a Lourdes Marroquín, también a Rosario Barrientos Juárez. Son más de 600 personas que están viendo la transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Rosario Barrientos, como les decía, también a Cris Froy Mejía, Auri Picholacua. Son varias personas las que están, Lourdes Marroquín, Blanca España. Muchas bendiciones también, dice, por la transmisión y por las recetas que se imparten semana a semana. No cabe duda que sí. Cada uno de ustedes siempre está al pendiente de estas transmisiones
y lo más importante y lo que les pedimos es de que ustedes en un momento puedan trabajarlas, practíquenlas, elabórenlas, porque créannos que sí es bastante fácil, práctico. Nuestros productos, nuestras harinas son bastante versátiles, fáciles de trabajar, se pueden comprar con los distribuidores, siempre y cuando ustedes digan, nos puedan decir y solicitar productos de Molinos Modernos. Le repetimos las marcas de la harina dura: Virgen de Covadonga, Sol Dura y Gold Medal, son las que se comercializan. Gold Medal la encuentran también en paquetes en los supermercados, fácil de adquirir también, sin ningún problema, para que ustedes las puedan comprar, las puedan trabajar. Entonces, el respaldo que ustedes tienen al comprar harinas de calidad como las nuestras es bastante grande. Ustedes tienen también el respaldo de poderles brindar asesoramiento vía telefónica, bien lo mencionaba Erika al principio, las asesorías telefónicas que se le brindan siempre a los clientes o a los emprendedores que están iniciando también con el negocio, también lo pueden hacer sin ningún problema. La semana pasada dimos números de teléfono, tal vez podemos repetir los números más adelante, ¿verdad, Eric y Michelle?, para que los clientes puedan tener la apertura de comunicarse con nosotros sin ningún problema, con toda la confianza del caso, a manera de que se pueda atender y despejar esas dudas que pueden estar surgiendo. Y por eso es de que les recomendamos siempre usar harinas de primera calidad, harinas de Molinos Modernos. ¿No es así, Eric? Así es, Fernando. Que se está comiendo relleno nosotros. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, ¿verdad, Michelle? Algo muy importante es que el sello siempre sea bien hecho y que quede abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que el relleno no se salga, ¿verdad? A que el relleno no se salga. Entonces, ya lo tenemos ahí. Luego ahora vamos a hacer la trenza, ¿verdad, Michelle? Mientras tanto, vamos a empezar nosotros a estirar nosotros acá nuestra masa, ¿verdad? Nuestra trenza, ¿sí? Vamos a venir. Nos preguntaban, Eric, ¿en qué momento se agregó el queso? Que no se dieron cuenta nuestros amigos. Ah, ok. El queso lo agregamos a todo el relleno, a nuestra base de relleno, ¿verdad? Entonces, sí, solo salió de la estufa, se enfría un poco y bueno, vamos a agregarle lo que es el queso. Se volvió a quedar pausado el video, nos dicen, Eric, lo reporta Zoila Santizo, pues como les mencionábamos, probablemente sea cuestión de red. Mire, a veces pasa de que la ubicación donde nos encontremos también la señal es un poco débil o falla, entonces probablemente sea esa situación. Disculpas, son cosas que a veces ya no están en nuestras manos, ¿verdad? Pero lo vamos a tomar en cuenta. Algo muy importante es de que si se pierde en un momento dado la transmisión en vivo, para algunas personas lo pueden reproducir nuevamente y lo puedan ver sin ningún problema. Sí, lo interesante también es poderlo ver en vivo para ir despejando las dudas, interactuar directamente con ustedes, pero probablemente sea esa la razón del por qué está pausado el video, ¿verdad? Exacto, perfecto. Dice, me encantan sus clases, dice Karen Alejandra. Bueno, estamos ahí. Todo esto lo hacemos para que usted elabore todos esos productos, deliciosos productos, y que pueda comercializarlos. No solo hacerlos para usted, sino que para comercializarlos, ¿verdad? Entonces, yo sí estaría, digamos, motivándolos a que puedan. Fíjense que hay muchas personas que me llaman y me dicen, mire, profe, yo hice unas dos magdalenas, con las magdalenas napolitanas, hice dos magdalenas, pero ahorita ya estoy comprando más. ¿Por qué? Porque le di a mi familia y ahora ellos me piden que las hagamos y todo esto. Entonces, ojo con eso. Con esto que estamos nosotros dándoles acá, puede ser un punch o una, ahí sí que una semilla que va a dar frutos más adelante. Entonces, ojo con esto, explico, tengo mi unidad, ¿qué es lo que voy a hacer? A estirarla, ¿sí? La estiro a lo ancho también, no tengan pena, la masa está
bien elástica. Manejable, ¿verdad, Eric? Manejable. Sí. Entonces, ok. La pongo acá y bueno. Le doy acá. Cuando ya la tengo, le voy a dar vuelta. ¿Sí? ¿Por qué le doy vuelta? Porque la parte de abajo está más húmeda. ¿Sí? Y la parte de afuera está menos húmeda. Entonces, ya vengo acá y le doy vuelta. Y la parte de afuera, de abajo, está como que más morroñosa, ¿sí? Y es la que tiene que quedar del lado de arriba, ¿sí? Vean, tengo mis tres piezas. Voy a agregarle el relleno, se lo voy a ir agregando acá. Este relleno huele, pero exquisito, ¿eh? Hombre, sí, ¿cómo no nos va a dar hambre con estos olorcitos acá, hombre? De veras que, ingredientes, sí, que esto le despierta el hambre hasta alguien que acaba de comer. De conectarse, ¿verdad? Sí. Bien, entonces tenemos uno. Acá ya tenemos el relleno para otro. ¿Cuánto de relleno dijimos que era? Entre 2.5 a 3 onzas por, muy bien, por unidad. Uh-huh. Así es, 2 onzas por y pieza, media, sí, por pieza. A 3 onzas por pieza de trenza. ¿Qué quiere decir esto? Si son 2.5 onzas, estamos hablando que nuestra trenza va a llevar 7 onzas y medias de relleno. Uh-huh. ¿Sí? Y si es de 3 onzas, va a llevar 9 onzas. ¡Ojo! Por ahí alguien dirá, no, yo le voy a echar una libra de relleno a mi trenza. Lo que pasa es que hay una cantidad que ya nuestra trenza ya después ya no soporta. ¿Sí? Entonces no le echen mucho porque si no ya no la van a poder sellar. Ya no la van a poder sellar y ok, ahí va a haber problema. ¿Sí? Miren. Acá estamos. Quedó buenísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Puedo y no puedo agregarle huevo? Sí, también podemos agregar. Lo que voy a hacer acá todavía no es sellado. Lo que voy a hacer es a sacar aire, ¿sí? Sello, saco aire y sello acá, ¿sí? Igualmente acá. Me voy a ir acá, sello acá, como decía Michelle, es parecido a hacer una empanada. E igualmente acá, ¿verdad? ¿Cómo es de importante, Eric, que la masa quede elástica? Porque nos permite... Así que estirarla para que pueda proteger y que quede el relleno completamente en la parte de adentro, ¿verdad? Exacto, no, es muy importante que quede elástica porque si no, a la hora que yo hago esto, ¿qué va a pasar? Se va a romper completamente. Luego, ¿qué voy a hacer? Acá, vean, le doy vuelta y acá vuelvo otra vez a sellar. Entonces tengo un doble sellado. Dijimos que iba a quedar del lado que de abajo, la parte de abajo, lo que es el remate, ¿verdad? El remate, sí. Exacto. Vean esto. Excelente. Van dos y aquí va nuestra tercera unidad. Algo que creo que también es bueno comentar, Eric, es el peso que nosotros estamos recomendando. Ustedes pueden trabajar un peso mayor, pueden hacerlo de, ahorita estas van a ser de 12 onzas, pueden hacer de 15 onzas, de 18 onzas. Se puede hacer de todo esa eso. Forma, así es. Vean, vamos a trenzar y acá en las orillas voy a majar y esto le voy a dar vuelta y lo pongo abajo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces hago aquí la misma. Majo
y lo coloco abajo. Miren qué bonita quedó esta trenza. Deliciosa, ¿verdad? Deliciosísima. Ya la colocamos acá. Y bueno, listo. Queda excelente. Explico otra para que de una vez, sí, Fernando, sí, sí, luego favor, viene ya, usted. Ya la masa sí ya... Ya está gasificada. Bastante, sí. La estilo momia. Ahorita va la estilo momia. Sarcófago. Sarcófago, ¿verdad? Muy bien. La cortada, dicen ahí, ¿verdad? La trenza cortada. No tengan pena, nuestra unidad está bien elástica. Ok. Voy estirando. Aquí es un cuadrado prácticamente, ¿verdad? Sí, es un cuadrado rectángulo. Ajá. Que voy a colocar yo acá. Queremos saludar a Lourdes Montiel de Guzmán. Buenos días. ¿En cuánto se puede vender una trenza así? Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Sí. Fíjense que costos les podemos dar un aproximado. El precio de venta, este ya es, ahí sí ya es es algo que tenemos que tomar en cuenta el mercado donde usted esté. Porque no es lo mismo. Le voy a vender yo a una persona de clase alta, económicamente hablando, a alguien que tal vez no sea tan alta la clase económica, ¿verdad? Entonces hay dos mercados completamente distintos. Va a depender dónde usted se mueva, dónde usted venda el producto. No es lo mismo vender pan en mi panadería de barrio que vender pan en un supermercado. Definitivamente van a ser algunas diferencias que nos va a determinar el precio en cada producto que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, el costo oscila entre cuánto... Sí, una trenza de este tamaño, de este peso, normalmente la onza, lo tenemos así aproximado, la onza de la masa propiamente la tenemos nosotros estimada entre los 28 a 30 centavos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tomamos los 30 centavos por las 12 onzas que lleva, 360 aproximadamente. Eso más el relleno que se le vaya a poner. Entonces, una trenza para poderla vender entre 25 o 22 quetzales más o menos. Sugerido, está, ¿verdad? De entre 25 sí. Y 35 quetzales. Sí. ¿Verdad? Prácticamente es lo que va. Es lo que va. Y vamos a darle. Bueno, en nuestra trenza cortada vamos a dividirla en tres partes, ¿sí? Acá la estoy dividiendo una, dos y tres partes. Ya ustedes pueden ver ahí si se ve, más o menos se ve el acá, ¿sí? En esta parte de en medio es donde va a ir nuestro relleno. Vean, acá voy a dejar ir todo nuestro relleno. Ala, de veras que este relleno está muy bueno, ustedes. Está buenísimo. Ya van a ver la degustación. Ya las trenzas. Las tenemos ahí, ya se fueron al horno. Sí, así ¿sí? es. Bueno, sí, ya están listas. Las que teníamos ahí ya listas y que habíamos hecho desde temprano. Estas van a ir a cámara de fermentación aproximadamente 45 minutos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir acá y voy a hacer cortes. El corte lo puede hacer con una cuchilla, con un cortapasta, con lo que usted tenga ahí a la mano, ¿sí? Vean los cortes.
Y acá también, aquí le voy a dar con la mano izquierda, vamos a ver cómo me sale. Ahí vamos. Los cortes. Con la mano izquierda. Eso, ahí está, ya, mire. No se le acabó la fuerza de su mano izquierda. No se me acaba la fuerza. De la mano como izquierda. Como dice la canción, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a poner a cantar acá. En esta trenza, sí voy a necesitar yo un poco de huevito para que pegue. ¿Sí? Es poco, no le echen mucho, ¿sí? Voy a venir y voy a hacer esto. En las orillas, más que todo para que pegue. ¿Sí? Esto ya lleva queso y todo nuestro relleno ya está, pero buenísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hago es envolver acá, ¿sí? Y empezar. ¿Sí? Vamos a venir y hago derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, y me voy así, uno, dos, como cuando hacen ejercicios, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir terminando acá, ¿sí? Cuando termino, lo que voy a hacer es lo mismo que hice al principio. Darle acá, termino acá, estas puntitas las puedo dejar metidas acá. ¿Sí? 627 personas. Y hago acá. A las 627, gracias por su sintonía. Y algo muy importante, como es el remate, vamos a venir acá y todas estas puntas también las voy a majar y las voy a meter aquí abajo. Y miren cómo me quedó. Ya queda nuestra trenza de este tamaño. Vean. Y miren, queda buenísima. Esta trenza va a crecer y va a tener... Esta trenza es mucho más fácil. Si a usted se le hace muy difícil sellar la trenza, la primera que hicimos, bueno, esta trenza es mucho más fácil de elaborarla, ¿sí? ¿Cómo le pareció? Coméntenos, diga ahí, bueno, excelente, o mire, profe, la puedas repetir, y ahorita tal vez nuestro compañero Fernando va a hacer las otras últimas dos trenzas, y bueno, los dejo con Fernando. Muy bien, de acuerdo, Eric, muchas gracias. Entonces, como vemos que ya nuestra masa ya gasificó bastante, entonces aquí sí nos vamos a apoyar con un poquito de manteca, pero es una mínima. Lo que decía Eric, muy importante, la masa la tengo acá, entonces le damos vuelta a la parte más rústica, es la que queda viendo en la parte de arriba. Entonces acá, igual con el bolillo. Lo vamos a hacer de esta forma. Prácticamente es la misma, lo único es la posición que yo estoy trabajando ahorita. Tengo esta, que este es mi relleno, para que quede todo igual, muy bien. Entonces, mientras tanto, se nos olvide, sí, era lo que decíamos, si no, alguna pieza va a llevar más y otra va a llevar poco, entonces queremos que vaya lo más parejo posible. Lo que sí le recomendamos es que cuando lo estén estirando con el bolillo, procuren que no quede muy, muy delgada la masa, porque si queda muy delgada, corremos el riesgo de que se vaya a romper, y no queremos que eso suceda, sino nuestro relleno se va a salir directamente, y no queremos que pase eso. Es mejor que quede delgada de las orillitas. De las orillas, ¿verdad? Sí, de las así orillas, es. Porque es donde va a ir el remate. Sí, de la parte del medio no, de la parte del medio no. Por favor. Exacto. Entonces vengo... La posición, cómo van a colocar ustedes la masa, ya queda a criterio. Vieron que se puede trabajar de forma vertical, ahora lo estamos haciendo de forma horizontal. Cada uno de ustedes va tomando el criterio y la forma de cómo poder trabajar. Entonces tengo acá
Lo que sí que debemos procurar es que como nuestro relleno tiene un poco de grasa por la fritura que llevó, que no vaya a tener contacto con la orilla, porque si no, ya no pega. ¿Sí? Sacamos el aire. Como bien decían, es una empanada, tipo empanada. Hacemos esto y sellamos bien. Eso para garantizar que no van a haber fugas de relleno en el horneado, sino que quede todo completamente en la parte del medio. Muy bien, ya tengo uno. Vengo. La masa se deja estirar muy bien, está bastante, bastante manejable. Y a mano también se puede lograr, no esta misma consistencia, pero sí se puede lograr que la masa quede manejable y no tengamos ningún problema al momento de estar trabajando. Entonces sellamos bien, insistimos, sellar bien, bien, bien. Ya tengo dos, me quedo ya con la última. Palmeamos un poco, la estiramos, luego le damos con el bolillo. Es este, ¿verdad? Ese es, exacto. Ah, muy bien, gracias. Cada forma que ustedes vieron cómo trabajar las trenzas el día de hoy, cualquiera de las tres formas, la que trabajó Michelle, la que trabajó Eric y la que yo estoy terminando de hacer, ustedes la pueden trabajar sin ningún problema. Al final lo que queremos es que quede siempre la forma de una trenza. Entonces sellamos nuevamente, sellamos bien y terminamos. Estira. ¿Qué buscamos acá? Que las tres piezas vayan del mismo largo y del mismo grosor con la misma cantidad de relleno. Formas de cómo trenzar, ya vieron dos formas, esta es otra forma. Hacemos en paralelo, ponemos las tres piezas y comenzamos acá. Lo que decía Eric, rematar bien, luego vengo y le doy vuelta. Se pueden dar cuenta, los tres remates quedan siempre en la parte de abajo y continúo. Muy bien, entonces tenemos otra trenza. Voy a gracias, Eric. Muy importante que la bandeja, la lata donde vaya a descansar nuestra trenza, tenga grasa, una tal vez no buena así en exceso, pero sí que tenga una buena cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a barnizar y cada vez que el barniz cae, podría caer y pegarlas, ¿verdad? Entonces ojo con eso para que no se peguen. Repito, la última trenza, ya para ir terminando lo que es nuestras trenzas. Voy a dividir en tres, dijimos, nuestro manto, nuestro cuadrado, dividido tres, hago cortes. Ah, bueno, primero vamos a agregar el relleno. Como esta ya es la última, le vamos a echar todo lo que queda. Este va a ser el almuerzo, creo yo, Fernando. Ah, me parece, sí, sería. Hoy vamos a almorzar trenza rellena. Sí. Muy buena, buena, buena. Y como va a ser el almuerzo y la queremos especial, le vamos a agregar, exacto, lo que es el huevito, pero no sin antes hacer los cortes, ¿sí? Miren los cortes, un poco en diagonal. Hay quienes lo hacen recto, así, el corte acá. Pero ahí lo que pasa que como vamos a ir hacia abajo, es mucho mejor, queda mejor así en diagonal. ¿Sí? Entonces vamos a venir igualmente. Hago acá en diagonal nuestros cortes. Esta figura
se puede trabajar en una masa hojaldrada, ¿verdad? También sí, es una trenza decir, que se hace en hojaldre, también, es cierto. Es muy cierto, Fernando. Sí se puede trabajar, sí, ¿verdad? Se puede trabajar, exacto. Bueno, vean esto, esta sí está cargadita. Esta es la de nosotros. Chris Freud Mejía dice, vuelve la trenza faraónica, dice. Eso, la trenza faraónica se ve bien chida, dice, muy bien. Está, no se ve, está buenísima. Está, pero esta. Entonces ya voy a venir acá y comienzo. Entonces, vamos a darle. Acá. Vean esto. Aquí ya voy a ir terminando. Lo que voy a hacer es a hacer esto. La coloco. Y ya empiezo otra vez acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queda adentro el remate. Y estas, las majo. Y queda acá. Como tiene huevo, va a pegar. Aquí no hay problema. Estas aberturas que hay acá, no tengan pena, porque en el proceso de fermentación cierran y queda buenísima. Esta es la trenza mucho más fácil, y se las dejamos acá. Vean estas bellezas. 5 libras nos salieron 7 trenzas. Ajá. Perdón, 3 libras. Nos salieron 7 trenzas. En 3 libras, que es la formulación que hoy ustedes les dimos al principio de 3 libras, nos van a salir 7 trenzas, ¿sí? Lo que pasa que 2 las hicimos anteriormente y, bueno, ya casi está. ¿Qué se viene, Fernando? Michelle, ya casi, ¿verdad? La degustación, eso. Vamos a degustar ahí. Y vamos a degustar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a terminar con esto. Vea. Voy a venir. Huevo. Les decía, ¿verdad? Si ustedes van a hornear en horno de estufa, colóquenle 2 veces en lo que es el barniz. O sea, barnizo, dejan que seque y luego vuelven a barnizar para que en la estufa les quede de mejor forma. ¿Y cuál es nuestro barniz, Eric? Huevito. Ah, bueno. Ajá. Sí. Digamos, en porcentaje se podría decir que el 100% de huevo, un 50% de agua y un 10% de sal, unos granos de sal. Nos va a ayudar a que nuestro relleno sea más fluido, se vuelva más fluido, o sea, más agüita, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo acá? Adormidera, semillas de adormidera. Vamos a venir como en el que está en la foto, ¿verdad? Que es, y voy a colocarle semilla de adormidera a una pieza de las trenzas. Entonces esta viene acá, se viene acá y viene acá. Decorado es muy importante. Recordémonos que así que en la vista, por la vista entra el gusto, ¿verdad? Entonces sí, decorar así bien, es, bien elegante, decorar bien presentado, bien coqueto el producto para que llame la atención, ¿verdad? Ajonjolí descortezado, nuestro siguiente semilla para decoración. Este ajonjolí es muy rico y se utiliza más que todo para decoraciones, así como en este caso, ¿verdad? Y por último, pudiéramos agregarle ajonjolí negro. Eric, se puede utilizar también sémola, ¿verdad? O polenta. Sémola de maíz, polenta, pudiera ser linaza,
variedad de formas. Miren esto cómo quedó, qué chulada de trenza, ¿verdad? Acá tengo queso parmesano. Le voy a agregar al queso parmesano un poco de especias. Y miren, esto queda súper delicioso. Porque es queso parmesano. ¡Hala, qué deli! Y solo le voy a agregar acá, en el centro, un poco de queso parmesano. Y súper delicioso. Para que dé vista, le voy a agregar a las orillas un poco de adormidera. Solo para que dé un poco de vista. Y miren, esto está quedando súper, súper delicioso. Un aroma que usted no se imagina estando en casa allá. Pero yo lo exhorto, lo motivo a que usted este fin de semana, que se nos va a hacer más corto todavía. Bueno, vamos a estar el sábado ya a las 2 de la tarde todos en casita. Compre sus ingredientes en su distribuidor autorizado de Molinos Modernos. Y bueno, a elaborar unas trenzas riquísimas, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? Vamos a agregar un poco de ajonjolí negro y un poco de ajonjolí blanco, ¿sí? Vean esto, el blanco y negro es una belleza ahí, ¿verdad? Noche con luna. Noche con luna, ¿verdad? Una café, noche. Café con leche. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Y bueno. Sí, noche con luna. Acá. Vean esto. Este solo va a llevar queso parmesano y las especies como albahaca, orégano y todo esto, ¿verdad? Vean esto. Y vamos a hacer otro solo de ajonjolí blanco, para que es lo más lo que se ve en el mercado, menos caro, pero no por ser menos caro va a quedar feito, no, queda de una forma deliciosa, ¿verdad? Entonces, aquí para que no nos sobre mucho ajonjolí blanco acá. Queremos enviar unos saludos, Eric Lubia de Ramírez. Adormidera o semilla de amapola fue lo que se utilizó. Si es, soy la Rivera Mogollón. ¿A qué se le llama adormidera? Es la semilla de amapola, que es el es este ingrediente que nos queda ya muy poco. Es como un ajonjolí triturado, ¿verdad, Eric? Muy parecido. Asociémoslo así. Es una semillita. Ajá. Que sí es la semilla de amapola, pero ya está seca. No se sí. Me van a emocionar a algunos ahí, ¿verdad? Esta ya no funciona. Sin embargo, sí, es la semilla de amapola, ¿verdad? Se hacen pasteles, o el puppy seed, que le llaman en Estados Unidos, ¿verdad? Es la semilla esta, que es unas, como que si fuera bolitas bien diminutas negras, ¿verdad? Bueno, ni son negras, son como en un color entre azulón, ¿verdad? Grises azuladas. También saludos para Evelyn Milwaukee. ¿Con esta masa se puede hacer calzoné? Sí se puede, pero el calzoné, la fórmula de la que les enseñamos la otra vez, estamos hablando que es esa, ¿verdad? Tipo pizza, ¿verdad? O sea, esta es un poco más dulce, ¿sí? Lleva leche, un poco más de azúcar, más grasa, entonces. Pero, sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Mili Mendoza dice, excelente curso, don Eric Fernando. Sus clases definitivamente son únicas por el entusiasmo que dan a quienes los vemos por este medio. Muchas gracias. Ana Pérez, muchas gracias, también nos dice, ¿a qué se deberá que cuando hago trenzas el relleno queda hasta abajo o la hora de partirla? Queda mucho por arriba y el relleno hasta abajo. ¿A qué se debe eso? Las trenzas rellenas, nos dice Olga Ayala. Bueno, Olga, tendría que ver de qué tipo de trenza, si es la trenza de tres unidades o la trenza
faraónica, dirían ahí, ¿verdad? La tipo momia. Entonces, habríamos que ver, ¿verdad? Si es la tipo momia, puede que el relleno esté, que diga la parte de abajo, esté muy delgada. Entonces, definitivamente, el relleno viene, cae, no hace, el pan no crece. Y lo de arriba queda muy, muy grande, o sea, crece bastante, mucho tiempo de fermentación. O mucho calor en el tiempo de fermentación, mucha temperatura. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ahorita acaban de salir nuestras tres. Ya van a ver ustedes cómo salieron nuestras trenzas. ¿Qué tal? Están grandotas, están enormes y estamos hablando que son 12 onzas. Mire, yo no sé si me presento en la cámara o me voy. O mejor, no. No, porque seguridad, seguramente yo ya dije, no me lo dejan salir ahí con una. Miren esto, la faraónica y la trenza de 3 unidades, ¿verdad? ¡Hala, qué buenísimo está esto! De veras, yo voy a traer mi plato, ¿verdad? Voy a traer, vamos a hacer el, ahí está, ya se está desapareciendo nuestro. La primera, estoy agarrando, caramba. ¿Cuál partimos? ¿Cuál partimos? Y la vamos a partir con la mano, ni siquiera con el cuchillo, sino que con la mano, para que vean esa magia que hay adentro. A ver si no me quemo. No, primero Dios no. No, sí. Vean esto. ¡Hala, qué rico! ¡Ah, qué buenísimo! ¿Cuál es la mitad que usted sabe comer? ¿La izquierda o la derecha? Usted le toca el del centro. En el centro hay más relleno. Vean eso, de veras. Es lo que decía ahí nuestra compañera. Es, ¿qué es lo que pasa? Arriba pan. Hay pan y abajo está el relleno. Pero no es que esté mal, lo que pasa que se está dando. Wow. Está bien. Se está dando el efecto de fermentación. El desarrollo de la, del desarrollo del pan, de la masa, ¿verdad? Ah, vean. Vean esto. Entonces, le decía, dejemos más grueso la parte de abajo, más delgada la parte de arriba, y en algún momento no mucha fermentación. Acá tiene una fermentación, pero de eso se trata, que salga grandota nuestra. Partimos la trenza, la otra, Eric. Ok, por favor. Para ver el efecto también que tenemos, cómo queda el relleno también aquí. Uy. Vean eso. Sí, acá ya el desarrollo y la distribución del relleno es totalmente distinto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Como la unidad pasa arriba, abajo y sí, todo. Entonces, por ejemplo, acá mire, viene de la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, toda esta van arriba y algunos van abajo y vamos a degustar. Bueno, ¿le damos a la degustación? Sí, valdría. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda que de una vez quisieran hacerla? Interactuemos ahorita. Dice Flor Lemus, dice, felicidades, gracias por compartir sus conocimientos. Giovanni Díaz, excelente, dice, felicitaciones, compañero. Bueno, Rosario Barrientos Juárez, se ve súper deliciosísima. No, sí, está súper deliciosísima. Ahorita vamos a ver. Rosana Paredes dice tiempo de fermentación. Mire, el tiempo de fermentación oscila entre 30 y 45 minutos, ¿verdad? Era lo que les decía. Va a depender el calor que haya en su centro de producción. ¿Qué dice Doris Chávez? Dice tiempo en horno. El tiempo en horno es muy importante. Tiene que estar de 20 a 30 minutos. Va a depender. Ah, bueno, en estufa debería estar entre 30 y 40 minutos, ¿verdad? 30 y 40. En un horno de convección, de 20 a 30 minutos. Pero algo muy importante, fíjense que estamos dando nosotros unos cursos por aparte
ya en módulos de panadería, ya vamos por el cuarto módulo, y lo estamos haciendo en nuestra estufa, el horneo, y hemos hecho ahí unos panes, y vean, sí se puede hornear en estufa, ¿verdad? Lo que les digo, y se lo repito otra vez, es que pueden agregarle un trastecito con agua en la parte del suelo del horno. Eso genera vapor, y el vapor nos ayuda al color, ¿sí? Entonces, ojo con eso, entre más vapor hay dentro de nuestra, dentro de nuestra cabina del horno, es mucho mejor, ¿verdad? También no en exceso, porque si no, ese vapor se regresa, ¿verdad? Entonces, ya nuestro compañero está preparando la degustación. Bueno, y decía Irma Valdés Lucero, dice gracias por la receta. Elsie de Palencia dice felicidades. Karina García, ¿cuál es la ventaja del horno de convección? Un horno de convección es un horno industrial. Entonces, la ventaja es que tiene turbina. La turbina lo que hace es que el calor es rotativo, o sea, hay corrientes de aire. Sin embargo, en la estufa el calor es estático, va de abajo hacia arriba. Entonces, otra sugerencia es cuando horneen en horno de casa, métanlo hasta arriba, en la última de arriba, ¿sí? Porque el calor va a venir y se concentra en la parte de arriba. Entonces, si lo dejan muy abajo, les va a agarrar mucho suelo y no va a haber cocción arriba, o sea, no va a haber color, pero si está arriba, mucho mejor, ¿sí? Eric, perdón, preguntan por qué no damos un curso de pasta hojaldre. Déjenos decirnos que ya se impartió el curso de pasta hojaldre. Quedan los cursos, los videos grabados en la página del CDCAP. Ahí pueden ustedes ver, retroalimentar el tema de la pasta hojaldre. Ya se impartió aproximadamente hace casi un mes, aproximadamente. Entonces los invitamos para que ustedes puedan buscar incluso en el canal de YouTube del CDCAP Guatemala. También ahí están los videos, ustedes los pueden ver sin ningún problema. Pero ya no quiero alargar más esto, yo veo que Eric ya quiere degustar, así que por favor, Eric. Bueno, de veras quisiera poderles compartir un poco de todo esto a ustedes. Vamos a degustar, la degustación ya se volvió parte de lo que es el programa y esta enseñanza. A la salud de todos ustedes, vamos a degustar. Muy bien, Eric, con el permiso de ustedes que nos ven. solo con el aroma, Eric, solo con el aroma, definitivamente. Buenísimo. Ana, qué rico. De veras, háganlo en su casa. Nosotros los motivamos a que hagan esta delicia. Es un regalo para su casa, para su familia. Como les decía, el sábado nos mandan a descansar más temprano. Buen tiempo para hacer esta trenza rellena. Está súper, súper delicioso. Michelle, ¿no le gustó, Michelle? Venga, tome ahí. Yo. Hay que comer porque si no, Eric se lo va a terminar todo. Uh-huh. Y no. No, definitivamente es un gusto poder compartir con ustedes el agradecimiento grande a cada uno por estar al pendiente de esas transmisiones, como siempre les hemos venido diciendo. Gracias de verdad porque a ustedes nos debemos. La empresa no escatima el esfuerzo para poderles llevar hasta donde ustedes se encuentran este tipo de cursos virtuales, pero como les decía al principio del curso, cómo es que la tecnología nos ha venido a ayudar bastante, nos ha permitido unirnos en la distancia. Estábamos viendo que tenemos personas que nos ven en Colombia, en Esquipulas, en todo el interior de la República, muchas gracias, República Dominicana, El Salvador, Centroamérica. Entonces, ¿cómo logramos nosotros a través de la tecnología llegar hasta ustedes sin cruzar fronteras, sin tener ningún problema de algún contagio o algo por el estilo? Les voy a comentar esto. Nosotros siempre tenemos el cuidado de tener todo bien limpio. Hay inocuidad en la elaboración de nuestros productos. No necesariamente nosotros necesitamos tener o usar guantes o algo, no. Nosotros manejamos siempre la inocuidad, es parte
de uno de nuestros principios y valores de la empresa, lo cual nos ha dejado la escuela de poderlo compartir con ustedes. Entonces, tengan la garantía que nosotros acá en las instalaciones del SEDECAP y donde vamos a trabajar, siempre, siempre vamos a llevar los productos de una manera higiénica, vamos a trabajar de manera inocua, las buenas prácticas de la manufactura son muy, muy importantes y eso también se lo recomendamos a ustedes, ¿verdad? Bueno, así es, como decía Fernando, no nos queda más que decirles gracias por estar acompañándonos. Esperamos que el día de hoy se hayan motivado para poder realizar toda esta variedad de exquisiteces que van a deleitar a sus consumidores, a sus clientes. Porfa, todo lo que hagamos, háganlo de mejor forma y esperamos que este curso del día de hoy les haya sido de bendición, de ayuda para ustedes y créanme que para Molinos Modernos es una... es de veras, para Molinos Modernos es súper importante poderles apoyar a ustedes porque sin ustedes también nosotros no estaríamos acá, ¿verdad? Entonces, agradecemos al de allá arriba, a nuestro Señor, a Dios, porque sin Él también así no es. Estuviéramos no, acá, ¿verdad, Fernando? Muchísimas es, gracias, Fernando. José, Eric. Gracias, Eric. Michelle. Gracias, don Rosendo, por todo lo que, por este día tan bendecido y tan bonito. Esperamos que puedan hacerse unas trencitas y bueno, yo ya me llevo las mías. Y esperamos verlos la próxima semana. Sí, muchas gracias. Nuevamente gracias. Dios los bendiga. Y un fuerte abrazo en la distancia a cada uno de ustedes a nombre de Molinos Modernos, SEDECAP Guatemala, con la sede ahí en la capital, y SEDECAP Quetzaltenango, aquí en la zona 3. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, pues la próxima estaremos con ustedes nuevamente. Hasta la próxima.